un especial saludo desde el corregimiento de San Pedro de la Sierra, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos rastreando historias de café. Este es un territorio cafetero conocido como el Cinturón Cafetero. Un territorio que cuida el agua, los recursos naturales, pero también la tradición, la historia vinculada al café. Queremos escuchar la narrativa y la historia de las mujeres asociadas al café y por eso me acompaña Marlene Nieves. Ella, caficultora, emprendedora, básicamente ha desarrollado todo un proyecto de vida alrededor de este ecosistema del café. Marlene, muchas gracias por atender nuestra entrevista y queremos conocer cuál es la historia de la mujer dentro del contexto del café que tú has podido ir construyendo a lo largo de la vida. Bueno, la parte de la mujer en el gremio cafetero inició hace muy poco, porque nos veían como la esposa del caficultor. No teníamos parte en la empresa cafetera que se construía. Hoy día no, hoy día no solo somos las esposas ni las que cocinan, somos las que nos encargamos de toda la parte administrativa de la empresa cafetera, de la alimentación de los obreros o de los las personas que nos vienen a recolectar el grano. Y ahora estamos jugando uno de los papeles más importantes porque ya tenemos voz y voto en el gremio de los caficultores. ¿Cómo se logra ese voz y voto en ese proceso de la cédula cafetera en el caso de las mujeres? Bueno, anteriormente, pues con solo contarle que la Federación Nacional de Cafeteros fue fundada por solo hombres y las mujeres vinieron a tener voto 30 años después. Ahora no, ahora las mujeres, ya todas, la mayoría de las esposas de caficultores estamos ceduladas y ya podemos elegir o ser elegidas. Entonces ya todo esto ha ido cambiando. En ese proceso de cambio, de transición, las mujeres aquí en el corregimiento de San Pedro de la Sierra también han llevado un proceso de resistencia. ¿En qué ha consistido la articulación de la mujer al proceso del café aquí en este territorio? Pues las mujeres aquí en el corregimiento han cambiado ya la mentalidad. Ya son líderes, algunas otras son líderes de su propia empresa, no han dejado acabar sus cultivos, sino que más bien han invertido y han logrado posicionarse en el gremio de los caficultores. Ya algunas solas, algunas pues viudas y otras que definitivamente vieron la caficultura como un punto de apoyo para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo es la relación o lo que puede significar el café en la vida de una mujer? Pues es como todo, yo pienso que uno después que le tenga amor a lo que hace, por lo menos en mi caso, yo soy, pues vengo de familia caficultora, pero a mí el desplazamiento me llevó a dejar todo lo que teníamos acá junto con mi madre. Y al momento de regresar, pues me caso con un joven caficultor y desde que empezamos hace aproximadamente 10 años, nos enfocamos en que el café era el ente que nos iba a cambiar la vida, que íbamos a mejorar la calidad de vida que llevábamos y que podíamos ser ejemplo para otros jóvenes, llevando una caficultura certificada y tecnificada, que el turista o la persona que viniera y conociera se diera cuenta que aparte de que manejamos la caficultura, también tenemos un lindo lugar para hacer turismo ecológico, que apoye el medio ambiente, el cuidado de las aguas y todo eso. En esa construcción de memoria asociada también al café, en el ayer el desplazamiento, en el hoy el emprendimiento, ¿cómo se da esa transición de un ayer a un hoy ya ubicados más en el emprendimiento? Pues el desplazamiento, pues ambos somos desplazados por la violencia. Estábamos, pues apenas estábamos haciendo el bachillerato. Y el hecho de volver
al corregimiento donde nacimos, donde pasamos nuestra infancia, nos hizo darnos cuenta que teníamos un lugar maravilloso. Entonces, como le decía, después que uno haga las cosas con amor, todo sale muy bien. Entonces, nosotros decidimos construir dentro de nuestro corregimiento, emprender en la parte turística y en la parte del café como valor agregado. Nosotros al grano le dimos un valor agregado y fue llevarlo a la transformación del grano. Entonces decidimos sacar nuestra propia marca de café, generar empleo. Nosotros en estos momentos generamos entre 20 y 30 empleos en la parte, pues, cuando se está recolectando la cosecha. Y en tiempo, pues, muerto, que le dice uno aquí, se genera empleo a la persona que nos hace la transformación del grano. Y en ese emprendimiento hacia ese proceso turístico también, ¿cómo lo han ido construyendo? ¿Cómo lo han ido pensando? Bueno, la parte turística es como... no es dejar de lado la cafecultura. No queremos que nos pase lo que pasó en otras partes del país, que dejaron la cafecultura al lado y empezaron a sembrar otro tipo de productos como cacao y otras cosas, sino mantener nuestro legado, que es la cafecultura, y pues si podemos sembrar pan, coger y todo esto, pues bienvenido sea, pero que nuestro producto principal sea el café y el turismo. Llevarlo por medio de una agencia que se está construyendo aquí en el corregimiento, que hace tours, y nosotros prestamos el servicio de ruta cafetera. Entonces ahí le mostramos todo el proceso desde la recolección del grano hasta la transformación del mismo, y se les ofrece su taza de café, y así pues también tenemos otros ingresos aquí, porque aquí el tiempo de cosecha son 4 meses, y pues ya el resto de tiempo pues le llama a uno tiempo muerto, porque la economía no es la misma. Son entonces los procesos, las narrativas que de las mujeres, en este caso la mujer caficultora, que narra su historia y ancla su memoria a la relación con el café y con la tierra, y con este corregimiento ubicado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, el corregimiento de San Pedro de la Sierra. En medio de este clima templado y en medio de estas matas de café y de la imponencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, escuchando las historias de una mujer antes desplazada, hoy empoderada y generadora de emprendimiento asociado al café, nos despedimos dándole las gracias a la comunidad de San Pedro desde este territorio, luchando y siguiendo y escuchando las luchas y las narrativas de las mujeres. Son procesos de comunicación, son procesos de territorio, son procesos de resistencia asociados al café. Muchas gracias. Thank you.